Y ahora les presentaremos un reporte especial sobre las votaciones que se llevaron a cabo hoy en los 153 municipios del país, en una elección municipal en la que, como en las presidenciales de 2021, el Frente Sandinista de antemano eliminó el derecho a la competencia política y solamente permitió la participación de los partidos colaboracionistas PLC, PLI, ALN, APRE y YATAMA, que inscribieron a más de 1,000 candidatos fantasmas, utilizando los nombres de personas a las que se usurparon sus identidades. Mientras que el FSLN inscribió a 99 candidatos a alcaldes para la reelección, de los cuales 34 van por un cuarto periodo de gobierno. Antes de empezar este simulacro de elecciones, el FSLN ya tenía el control de 142 de los 153 municipios del país y solamente 11 alcaldías ubicadas en la zona norte y centro del país estaban gobernadas principalmente por el PLC. De manera que en unas votaciones sin competencia electoral, nadie está pendiente de los resultados y solo queda por ver si el Consejo Supremo Electoral le asignará al FSLN todos los 153 municipios del país o le otorgará algunos a los partidos colaboracionistas para que después se repartan una parte de la tajada millonaria del reembolso electoral. Lo único que de verdad está en juego en esta jornada política de hoy es cuál será la dimensión de la abstención y la protesta nacional en que participó la gran mayoría del electorado, que se quedó en su casa como una forma de rechazo a la farsa electoral. Mi colega Cindy Regidor conversará con Olga Valle del Grupo de Observadores Electorales de Urnas Abiertas y nos presenta un reporte especial sobre la abstención y los incidentes en las votaciones municipales. Gracias, Olga, por acompañarnos. A las 4 de la tarde de este domingo 6 de noviembre, ustedes contaban en su primer informe que ya habían recibido reportes provenientes de todos los departamentos y regiones y del 75% de los municipios del país. A esta hora, las 8:23, hora de Nicaragua, hora de la noche, ¿cuál es el reporte que tienen? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Y cómo han logrado recabar esta información en los territorios? Hola, Cindy, muchas gracias por la invitación. El día de hoy, Urnas Abiertas desplegó una misión de observación en todo el territorio nacional, misión que por cuestiones de seguridad no habíamos brindado más detalles hasta ahora. La misión fue desplegada en todos los municipios del país. Hasta el momento hemos logrado verificar la movilización de las personas en 148 de estos municipios, es decir, todavía estamos confirmando, sobre todo en los municipios más alejados, si se completó el proceso. Sin embargo, podemos decir a esta hora de la noche que hemos observado centros de votación en el 97% del territorio nacional. Y como vos ya decías, esto nos ha permitido tener información de los principales incidentes y irregularidades que se han dado en esta jornada. ¿Qué pudieron observar las personas que se desplegaron en el territorio nacional acerca de la participación ciudadana? Como ya hemos avanzado, ¿verdad? Lo primero que hay que decir es que hubo una presión absoluta contra los trabajadores del Estado, a quienes se les obligó no solamente a asistir ellos a votar, sino también a llevar a sus familiares, incluso a sus hijos mayores de 18 años. Se les pidió mandar fotografías de ellos y de sus familiares. Hubo un control cada hora desde las instituciones del Estado en donde les pedían que enviaran la actualización de quienes habían votado. Dicho esto, fue de esa manera que observamos dos picos importantes de participación, de una participación principalmente de los trabajadores del Estado obligados y presionados, uno en las primeras horas de la mañana y el otro después de las 3 de la tarde hasta la finalización de la jornada. El año pasado, en las votaciones presidenciales, en una dinámica similar a la que vemos ahora, sin competencia política, bajo estado policial, habían ustedes registrado una abstención de más del 80%.
Hoy los medios de comunicación locales han dicho que los centros de votación lucían vacíos. ¿Tienen a esta hora algún porcentaje preliminar sobre la participación ciudadana de esta jornada? Todavía no tenemos el porcentaje preliminar, lo vamos a dar más tarde, hoy en la noche. Así que más bien les invitamos a que puedan sintonizar nuestras redes. Estamos todavía digitando y procesando la información para dar un dato lo más riguroso posible según la metodología que hemos definido. En el informe ustedes, bueno, por supuesto que hacían mención sobre lo más grave, ¿no? Las 17 detenciones que ustedes pudieron registrar o documentar en 6 departamentos del país y más adelante vamos a hablar en detalle sobre las mismas. Pero además de eso, ¿qué otros hallazgos irregularidades encontraron en esta jornada? Sí, una de las principales preocupaciones ha sido la vigilancia absoluta bajo la que se dio esta elección. En la mayoría de los centros de votación que observamos hubo puestos de control en las afueras. Esto implica que instalaron ya sea en casas vecinas o usaron toldos y sillas para que operadores políticos estuvieran revisando y vigilando quiénes llegaban a votar, ¿verdad? Y esto, esta presión que ya mencionaba que se ejerció sobre trabajadores del Estado, también se ejerció, por ejemplo, sobre estudiantes de universidades públicas, incluso sobre pequeños y medianos comerciantes a quienes se les amenazó que si no salían a votar iban a perder sus permisos de operación. Por otra parte, se difundió un rumor también de que las personas que no votaran ni saliera del padrón electoral no iba a tener derecho a cédula y a otra serie de derechos y de servicios que ofrece el Estado, y también eso generó, digamos, mucha presión y mucho voto desde el miedo. Entonces, esa vigilancia, esa presión ha sido la principal irregularidad. Hay que tener claro que hoy por hoy no se vieron unas elecciones libres, sino unas elecciones bajo una absoluta coacción, presión y hostigamiento por parte del Estado. Ya desde antes ustedes habían denunciado que el Consejo Supremo Electoral había eliminado del padrón electoral a más de 1.300.000 personas. Y aún así, hoy reportan que el 42% de los centros de votación observados indicaron que la ciudadanía tuvo inconvenientes por no encontrarse en el padrón electoral. Así es, la información que tenemos de la misión que se desplegó por todo el país es que muchas personas llegaban y si no eran identificadas 100% como militantes sandinistas, le decían, ha habido muchos casos de personas que han sido agredidas y que les dicen que si no están en el padrón es porque sacaron a todos los opositores del padrón. Claramente, el Consejo tuvo que haber explicado a qué se debe esta eliminación de 1.300.000 personas y nunca dio una aclaración. Pareciera que hoy sus operadores políticos nos están aclarando a qué se debió esa disminución y algunas de estas personas que no estaban en el padrón no las dejaron votar, las expulsaron. Todo lo contrario de esta última ley especial que aprobaron en la que decía que si no estabas en el padrón, igual te ibas a poder inscribir y votar. A otras personas, los fiscales del frente, estando dentro de la Junta, las identificaron y les señalaron como tranqueras, como golpistas, y las expulsaron de la Junta sin oportunidad de que votaran. El proselitismo político en espacios que claramente la ley indica que no deben darse es una denuncia recurrente que se ha dado en los diferentes procesos electorales y este año y para esta votación municipal no fue una excepción. ¿Qué fue lo que pudieron observar al respecto? Sí, este uso abusivo e ilegal de los recursos públicos ha sido una práctica sistemática del Frente que se profundiza en los periodos de campaña. Ellos lanzan básicamente de manera extraoficial su campaña con el 1 de julio, con lo que ellos le llaman Julio Victorioso, y desde ese mes empieza a haber un uso, se profundiza, incrementan todas estas denuncias del uso de recursos públicos. El día de hoy lo que vimos por una parte fue el uso de vehículos del Estado, al menos 19 instituciones hemos documentado que participaron en este pastoreo de votantes que hace el Frente, que ha hecho el Frente desde hace varios procesos, y también hemos visto propaganda dentro de los mismos centros de votación, hemos visto también
que hay activistas del frente, militantes afuera de los centros y de las juntas receptoras de votos, recordándole a la gente que tienen que votar por el oficialismo. En ese sentido, un uso totalmente abusivo, que incluso la ley electoral lo cataloga como un delito electoral, el que ha hecho el frente en estas elecciones, en esta y en las anteriores. ¿Cómo fue para el grupo de personas que pudieron desplazarse por el territorio nacional para hacer esta observación, pues lograrlo en medio de un estado policial? Sí, definitivamente, bueno, y aprovecho esta pregunta para agradecer, para decir que sin el esfuerzo que se ha desplegado por todo el país, con todas estas personas que fueron parte de esta observación, no sería posible estar dando todos estos detalles de lo que se observó. Este ha sido un trabajo clandestino de meses atrás en el que nos hemos estado organizando con todas las medidas de seguridad que se necesitan para trabajar y fiscalizar bajo una dictadura así de criminal y de totalitaria como la que hay en Nicaragua. Y hay que decir que también han intentado quebrar, infiltrar y conseguir información de nuestras redes, pero hoy se ha demostrado que el trabajo es posible, que la fiscalización ciudadana sigue siendo una muestra de resistencia y que hay muchos y muchas nicaragüenses que siguen dispuestas a resistir y a romper este cerco informativo que hay. Sobre la información que tienen, Olga, hubo lo que hablas, el tema del proselitismo político, el tema del control partidario, el tema de las presiones, el acarreo de votantes. ¿Esto fue de forma generalizada en todo el territorio nacional o hubo algún tipo de énfasis o patrón en ciertos municipios? Por ejemplo, a lo mejor los municipios que no están bajo el control total del Frente Sandinista. El uso de recursos públicos, el acarreo de votantes, la presión contra trabajadores fue generalizada. Lo que observamos que estuvo cambiando, digamos, fueron las manifestaciones de violencia política justamente según las características de cada territorio, ¿no? En los territorios, sobre todo el norte del país, son en algunos que se prepararon para defender el voto, se vieron manifestaciones mucho más crudas, digamos, de violencia, como detenciones, como hostigamiento, militarización, incremento de controles de carretera. Y una de las más preocupantes es que se visitaron a los pobladores y se les amenazó por parte de los operadores del frente diciendo que no podían salir a votar. Mientras a sus trabajadores lo obligan a ir a votar, a las personas opositoras les visitaron y les dijeron que si salían a votar iban a ser detenidos o iban a quemar sus propiedades, sus bienes, y un poco pues eso es lo que podríamos decir que varió, aunque la violencia, el hostigamiento fue generalizado. Ya decías antes, estas no fueron unas elecciones ni creíbles, ni justas, ni competitivas. ¿Qué más agregarías sobre cómo describir esta jornada de votación bajo el control absoluto del actual régimen Ortega Murillo? Sí, creo que definitivamente tenemos que empezar a denunciar que estas son las peores elecciones también que hemos vivido en una vigilancia completa. El Frente sabía todas las personas que iban a movilizar, a las que tenían que obligar, movilizaron a sus estructuras partidarias para presionar, hostigar y vigilar a sus trabajadores del Estado. Por otra parte, los últimos territorios que quedaban, digamos, con algún mínimo de libertad o de posibilidades de participación, fueron tomados desde julio de este año como una primera señal de que no iba a haber ningún tipo de participación. Y esto es grave y nosotros hemos insistido en que no pensemos que fue un mero trámite. Después de esto y de la instalación de lo que van a ser 153 gobiernos de facto, lo que viene es la profundización de la violencia, del totalitarismo. Este año hemos visto una escalada totalitaria que posiblemente se va a profundizar, va a generar mayor migración, más retroceso en el bienestar y quizá impactos que todavía no podemos dimensionar sobre la ciudadanía. Gracias, Olga. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube.
Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.